¿Qué tal? Junto al profesor César Durán, Pedro Ortiz, vamos a seguir informando sobre la planificación del entrenamiento. Hoy día vamos a ver algunos temas en relación a la carga del entrenamiento. Para comenzar, vamos a darle una definición a carga. Es aquel estímulo que es incorporado, puede ser una sesión de entrenamiento, o una carga puede ser a través de un ejercicio, que esto me va a provocar una mejora en mi condición física, para así ir cumpliendo mis objetivos en relación a un entrenamiento. Encontramos acá una carga externa y una carga interna. La carga externa hace alusión al estímulo, como su nombre lo dice, externo al que se somete el deportista, por ejemplo, levantamiento de una pesa o de un peso externo. La carga interna sería el efecto que produce en su organismo, vale decir, su frecuencia cardíaca, su consumo de oxígeno o la forma en que se contraen sus fibras musculares, etc. Cuando organizamos la carga de entrenamiento podemos encontrar cuatro principales conceptos: naturaleza de la carga, magnitud, orientación y organización. La naturaleza de la carga hace alusión a su especificidad, vale decir, qué tanto se asemeja el entrenamiento o el ejercicio a la disciplina que el deportista realiza. El potencial de entrenamiento es la forma en que el estímulo entregado del entrenador o del instructor al deportista, es la forma en que ese estímulo produce un efecto en la persona. Es por ello que es importante ir variando los ejercicios para que el potencial de entrenamiento siga una línea progresiva. La magnitud respecto a la carga de entrenamiento, esa corresponde a la parte cualitativa y cuantitativa del entrenamiento. Se desarrolla en volumen, intensidad, duración, densidad y frecuencia. El volumen es la parte cuantitativa, ¿okay?, de una sesión. Sería, por ejemplo, para un entrenamiento de velocidad o de resistencia, los kilómetros recorridos. O para un levantador de pesas sería la cantidad de repeticiones. Eso corresponde al volumen, la parte cuantitativa. La intensidad vendría siendo lo cualitativo, el esfuerzo que el deportista aplica a cierto ejercicio. Por ejemplo, en una carrera de velocidad sería la velocidad en que se traslada de un punto a otro, o su frecuencia cardíaca, si está en un 60%, 80%. Si lo llevamos al trabajo de pesas, sería el esfuerzo con el que la persona realiza un estímulo o una contracción muscular. Por ejemplo, si la realiza al 80% de su capacidad o al 100% trabajando ahí la fuerza máxima. La duración viene relacionada netamente con el tiempo de duración del estímulo, el tiempo por el cual se trabaja aquel estímulo. La densidad, la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Esto también va orientado a cuáles son los objetivos que se desean conseguir. Y la frecuencia corresponde a cuántos días o cuántas sesiones de entrenamiento se realizan dentro de la semana. Para iniciación, por ejemplo, de 3 a 4, o cuando ya la persona está en un punto más avanzado, 5 o 6 sesiones a la semana, o 2 veces al día, eso correspondería a la frecuencia. Y todo esto englobaría la magnitud del entrenamiento. Así es. Bueno, para seguir, vamos a describir la orientación. La orientación básicamente es la selección de la carga. Por ejemplo, en algunos tiene que ser concreta. Si yo voy a trabajar una capacidad en una sesión, tengo que desarrollar esa capacidad y planificar dependiendo de los diferentes factores, ya sea el volumen, la intensidad y la duración, y la densidad y la frecuencia de la carga. Entonces, y tenemos también compleja. Ahí vamos a entrar en diferentes capacidades, ya sea en una sesión, si podemos planificar, ya sea resistencia, y también podemos incluir la fuerza. Entonces, podemos incluir varias capacidades. Además, la selectiva, el bien de la selectiva, debemos enfocarnos a la fisiología que tiene el deporte. O sea, si vamos a definir una carga, tenemos que saber qué se entrena para ese deporte, ya sea un sistema aeróbico o un sistema anaeróbico. Entonces ahí debemos seleccionar bien ese tipo
de orientación. Y como el equipo es compleja, por ejemplo, varias, pero también tiene que ser bien distribuida las cargas, ya sea si trabajo una capacidad de fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, fuerza máxima, no puedo trabajar seguido de la resistencia aeróbica, por ejemplo. Entonces, no, tienen que ir ahí siempre seleccionando bien cómo distribuyo la sesión del entrenamiento. La organización tiene que ver con la distribución. Cuando yo hago una planificación, debo saber la sesión, los microciclos, esto también tiene un macrociclo y además presenta un miociclo. Un miociclo va a ser lo que lleva la sesión del entrenamiento. Y tenemos la interconexión. Esto tiene que ir coherente a una sesión a otra, ya sea una planificación debe tener diferentes distribución de carga. Por eso se llama que tenga una coherencia de carga. Como lo dije anteriormente, si voy a trabajar la velocidad, ¿cierto? De seguido no voy a poder hacer un trabajo de resistencia. En este caso es por una cosa de orden de carga. Y así vamos a ir viendo temas con el profesor César más adelante sobre la planificación del entrenamiento. Hoy día entonces nos basamos netamente en la carga del entrenamiento. Como anteriormente vimos la planificación del entrenamiento y nos enfocamos en el volumen, la intensidad, duración y frecuencia a través de un entrenamiento de la fuerza y de la fuerza hipertrófica. Finalmente recordarles que la carga de entrenamiento van a ir netamente orientadas a cuáles sean sus objetivos. Si quieren aumentar masa muscular, si quieren un desarrollo de sus capacidades físicas, si quieren un mantenimiento de ellas o si están en un proceso recuperativo, todo eso va a depender, la carga del entrenamiento va a depender de cuál sea su objetivo. ¿Okay? Así que como dijo el profesor Pedro, nos encontraremos en una próxima sesión. Que estén muy bien, nos despedimos. Chao, chao. Hasta luego.